Hey, ¿qué tal, gamers? Yo soy Montic y pues estuve investigando un poco más acerca del Patapon 2 Remastered y encontré esta preciosura en el R de Patapon, perdón, estoy un poco enfermo, en Reddit. Acá. Es el fondo que se usa, es el fondo que se usa en los juegos de PS4. O sea, similar a los fondos que salían en la PSP cuando te quedabas un rato sobre el juego. Algo así que te salía el fondo atrasito. Entonces esto es algo similar que pasa en el Play 4. Bueno, pues este post de acá lo hizo un usuario que lleva por nombre Gamstad. ¿Se acuerdan quiénes son los de Gamstad? Gamstad, un sitio que realiza un seguimiento de las nuevas incorporaciones cargadas en PlayStation Store antes de las listas de anuncios oficiales. Esta página lo que hace es de que antes de que los anuncien los juegos, pues los ponen en su sitio. Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces podemos tener confianza en ellos. No es la gran cosa, pero eso nos termina de confirmar que Patapon 2 Remastered está muy, muy cerca de ser lanzado. También estuve leyendo sus comentarios y vi algunos que, con los cuales estoy muy acuerdo. Y pues los vamos a comentar en este video. También les diré algunas cosas que espero ver en el remaster, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar primero el post que fue hace 6 días esta cosa. Este post la encontré después de haber hecho el video. No encontré esta información en ese momento cuando estaba buscando para hacer el video que ya vieron. No encontré este post en Reddit. Pero este post es antes de que yo subiera mi video del Patapon 2 Remastered. Bueno, dice: Si escuchaste acerca del la filtración de Resident Evil 3, esta filtración se basa en el mismo método. Ya todos sabemos cómo funcionan las filtraciones de Gamstad. Patapon 2 Remastered Assets, o sea, los archivos de Patapon 2 Remastered han sido subidos a los servidores de PlayStation, de la PlayStation. Usualmente esto significa que el juego estará disponible en la PlayStation Store en las siguientes, dentro de pocas semanas, por así decirlo. Bueno, tenemos el cover art, que ya sabemos cuál es, que se los mostré. Voy a dejar los links en la descripción. Y este link, y esta foto, digo, muchos de ustedes podrán decir, pues esta foto es un fan art o algo parecido. Pues no, chicos, no es un fan art. Es más, desde aquí podemos ver a Chico, un tipo de rarepón. Se ve muy bonito, se ve muy detallado, un chico. No lo ves, y de hecho esta foto sirve como fondo de pantalla, sirve muy bien, porque es 1080. Entonces también se lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren ahí en sus computadoras, en sus teléfonos. Está muy bonita la imagen, la verdad. Te muestro algunos rarepón, te muestran a dos rarepón y y a varios héroes. El chico este se ve muy bonito, la verdad, se ve muy detallado. Pero bueno, ya tenemos esto de acá. Y pues yo digo que cae en enero. 100% seguro que cae en enero, se los aseguro así. Neta, de verdad, me estoy jugando que esa es la credibilidad. Este juego sale en enero, van a ver que sí. Y pues bueno, aquí hay mucha gente comentando. Dice que yo solo estoy esperando por Patapon 4. Uno dice, no me den esperanza. Y pues bueno, ¡sí, finalmente! Por fin, dice Chiku de Capón, choose one. No, pero en serio, es cool ver que el segundo juego está siendo remasterizado. Pero bueno, aquí le brindaron su comentario. Pero bueno, esa era la información. Le digo, no es la gran cosa. Me faltó comentarles que también estaba el background art. Esto que ya les comenté que es. Se los voy a dejar en la descripción este link. Que pues gracias a los de Gamstad. Y pues bueno, vamos a comentar algunas cositas que quiero ver en el remaster y que gente también se pregunta eso. Basándonos también en algunos comentarios del video anterior. Ok, vamos con el primer punto, que sería el online en este juego. Esto va en base a también cuando salió la noticia. Este usuario que se llama Ventus La Ventisca fue el primero que dijo eso. Bueno, o sea, lo comentó en el servidor de Discord y tiene mucha razón.
Bueno, saludos del comentario. Ahora sigue la incógnita del siglo. ¿Si el multi será online o solo pondrán el parajet offline? ¿Qué es el parajet? O parajet, no sé cómo le digan. aquí es donde... carajo. Aquí es donde puedes conseguir las mascaritas para poder jugar para poder subir de nivel a tu héroe. El poder de tu héroe. La máscara de Chubabasa, las máscaras estas del toro, o todas esas. No me acuerdo, la única que me acuerdo es la de Chubabasa. Pero también ahí se consiguen todas esas máscaras y los rarepón. Ahora, si bien también lo puedes hacer offline y no hay tanto problema, estaría interesante que lo pusieran online. ¿Qué pienso yo? Estaría muy bueno que para este modo se pudiese local, pero como local. ¿Cómo harías un multijugador local? O sea, sería un desfase en la sincronización, ya que se escucharían los tambores de uno y los del otro en la misma. Ok, pero los controles de PlayStation 4 tienen abajito lo que es los de los audífonos. Por lo que yo pienso que cada audífono tenga su canal de audio aparte. ¿A qué me refiero con esto? Que en el primer control se necesite poner audífonos a fuerzas para que se escuche lo de tu partida y lo de la otra partida aparte, lo de la otra persona, no sé si me entienden, que se parta en dos y sean dos audios diferentes. Dudo mucho que esto ocurra, ya que como dice Iván Uribe, son tremendos flojos y capaz y el multijugador lo dejan en local, pero ni local, o sea, nada más así es un modo, así nada más. O sea, offline, o sea, no va a haber multijugador. Y también es una de las cosas que o sea, lo que yo espero es que si tenga un multijugador, aunque sea local. Pero lo más seguro es que pase es de que lo van a dejar así. Te vas a poder jugarlo offline, o sea, ni siquiera lo vas a poder jugar con otras personas, simplemente lo vas a jugar en modo solitario. Y esto, pues también las armas de la amistad, que eran armas que se conseguían, era equipamiento que se conseguía compartiendo el juego con otra persona, pues también lo más seguro es que no lo consigamos. Ok, siguiente punto. Juegos futuros. Y esto viene... Okay, esta es una cosa que yo también quería comentar. Pero pues también ya que está el comentario aquí, pues vamos a ponerlo, ¿no? En caso de que los remasters les vaya bien en ventas, quizá veamos un Patapón 3 y si andamos muy positivos, un juego nuevo. Ok, en ese aspecto yo lo he pensado también. Pero yo solamente creo que nada más van a remasterizar el tercer juego. Y yo creo que también se van a tardar lo suyo, ya que es largo y tiene cositas ahí... también que pensarse, porque en el 3 yo creo que tendrían que ponerle un online. A ese sí tendrían que ponerle un buen online, ya que era su fuerte del Patapon 3, ¿saben? Yo siento que el fuerte del Patapon 3 es el online. El tótem de equipo, los enfrentamientos, las mazmorras multijugador, todo eso. Ahora, juegos nuevos. Juego nuevo. Carajo. Juegos nuevos no creo, ya que... hay gente que por aquí dice que Patapon 3 ya llegó a su fin, que ya cerró en el Patapon 3, que el final que tú elijas ya es el final definitivo. Pero yo difiero en eso y yo espero que algún día saquen un juego nuevo. Que los remasters ayuden, lo dudo mucho. Aunque Patapon 2 fue el juego que más la gente disfrutó, o sea, que más conoció la gente, Patapon 2. Entonces probablemente Patapon 2 tenga más ventas que el Patapon 1, porque incluso en Reddit hay gente que dice que no compró el Patapon 1 y que se estaban esperando un remaster del 2. Entonces, quién sabe. Un juego nuevo, lo dudo mucho, ¿eh? Un remaster del Patapon 3, tienen que hacerlo a fuerza. Ahora, otra cosa que en su día me comentó Madwick también, es que yo le dije que cómo crees que estaría el asunto en online o algo así, y me dijo, pues es que en sí Patapon 3 ya tiene servidores online. Podrían juntar esos servidores del PSP y de alguna forma, porque como saben, el Patapon 1 Remaster está montado en un emulador en el PlayStation 4. Un emulador de PSP en la PlayStation 4. Entonces, de alguna forma, que ese emulador se conecte a los servidores y haga la misma validación del pase online y todas esas weas. Y de esa forma, pues ya podríamos tener un Patapon 3. Patapon 2, quizás no, a menos que le implementen unos servidores especiales, lo dudo mucho. Pero Patapon 2 no tenía servidores online, tenía el modo local con los PSPs, o sea, el modo ad hoc. Entonces, Patapon 3 con online, yo creo que sí.
Y un remaster del Patapón 3, es obvio que lo van a sacar, pero igual van a tardar los suyos. Punto número 3, 4, no, sí, 3, perdón. Música remasterizada. Y esto también viene a raíz de Iván Uribe, que también en su día, él estaba en el servidor de Discord, todavía no está, pero comentó eso de que la música estuviese remasterizada, y aquí mismo lo dice otra vez. Yo quisiera que remasterizaran la música, no solo los gráficos visuales, pero no se animaron a hacerlo ni para el Patapón 1 remaster. En eso tiene mucha razón. Le hubieran sacado el remaster también de las canciones, al menos que se escucharan como en el Patapón 3, o tomar las canciones del Patapón 3. Pero pues es un remaster, probablemente esto vendría siendo a la vez como un remake, quizás, siento yo, no lo sé. Y lo curioso es que están las canciones remasterizadas en internet, y entonces como, ah, ¿por qué? Y pues aquí está mi respuesta, ¿no? Pero bueno, y sí, yo esperaría eso también. Que remasterizaran las canciones, ya que las del Patapón 1 sí se escuchan muy feo. Recuerdo que Iván había dicho algo así como que se escuchaban como los juegos Flash, de esos que jugabas antes en tu navegador. Y sí, la verdad es que sí, sí. Que remasterizaran la música estaría súper genial. Ok, y ya toqué ese punto en el punto número 2, pero bueno, punto número 4, Patapón 3 Remastered. Y esto viene también, esto es algo que también yo espero, yo te lo comento, pero también ponemos el comentario de Noé, YouTube, que dejó en el comentario anterior, que dice, ¿y pondrán online? ¿Saldrá Patapón 3 en 2021? ¿Todos con online? Todas las preguntas que nos hacemos, y dice, bueno, aquí ya es algo un poquito más personal, ¿no? Un saludo a ti, Noé. Ok, ¿se pondrán online? Como yo les dije, existen, y como me dijo Madwi, que tiene razón, existen los servidores de Patapón 3 del PSP. Y todo esto está montado en un emulador de PSP. ¿Por qué no hacer esa conexión con esos servidores? Ya tendríamos el online en el Patapón 3 Remaster. ¿Que Patapón 3 Remaster llegue en 2021? Lo dudo mucho, ya que se tardaron 2 años en el 2. El Patapón 3 siento que es un poco más largo. Las clases de habilidades, las misiones multijugador, los enfrentamientos, todo eso. Y además tendrían que plantearse nuevas cosas. Si es que quieren meter el online, ¿me entienden? O sea, son cosas que ya vienen un poquito más pesadas para los desarrolladores. Entonces yo no creo que llegue en 2021, yo creo que 2022, finales de 2022. Quizás, porque con eso que dijeron que, que se lanzaba en 2018 Patapón 2 y termina lanzándose en 2020. ¿Qué va a salir? Va a salir en enero. Entonces está muy... muy feo. Todos con online, lo dudo mucho. Yo creo que nada más el Patapón 3. Es que el Patapón 3 a fuerza le tienen que meter online. No es el Patapón 3 un remaster bien si no tiene online. Y como último punto, había puesto aquí, lo tengo anotado, que sería el modo local, pero yo creo que también ya lo cubrí arriba. O sea, modo local en el Patapón 2 estaría muy cabrón, estaría muy mamoncísimo. Que cada mando tuviera un audio por separado de la partida. Y eso estaría súper genial, ¿saben? 4 mandos conectados, cada quien su audio. Y ahí se esté escuchando. Bueno, ahí se estén los 4 en una pantalla. Estaría mamoncísimo, ¿saben? Eso sí estaría muy genial. Pero dudo mucho que eso pase, la verdad, Dudo mucho que eso pase y que lo pongan en offline. Pero yo lo que espero es eso, que pongan en modo local. Así que quizás este video no tenga la misma repercusión que el video anterior. Vaya, casi ya 700 visitas y 80 likes. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Quiero leer lo que ustedes esperan para este remaster. Sí, ya sé que hay gente que dice que para qué un remaster si lo pueden descargar piratón de Cool Run si les sale gratis. Pues sí, chicos, pero pues si es una serie que te gusta mucho y quieres ver más juegos de esto, yo creo que lo mejor sería apoyarlos en estos remaster, ¿no? Ahora, si tú no quieres jugar los remaster, quieres jugar lo original porque no sé, es más cómodo o así, pues también es válido, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de cada gente. Espero que también, eso sí, me olvidé apuntarlo, pero también espero que este remaster no salga con los errores que salió el primero. O sea, en el primero traía muchos bugs, no te daban los logros, a veces no te, el rendimiento más que nada. Había misiones en las cuales tenías que usar el milagro del terremoto y eran injugables,
De hecho, tengo un directo donde nos pasamos casi todo el juego en stream. Vaya, en directo. Fueron casi 7 horas. Y llegamos a esa misión y sí, era injugable esa parte. Algunas texturas no se veían bien. De repente se les iban los ojos a los jefes. Pero bueno, espero que todos esos errores hayan sido... Todo eso haya sido pulido y haya sido mejorado en el patapondo romántico. Disculpen por tantos cortes, es que estoy enfermo. Pero quería hacer este video porque, no sé, o sea, desde que vi que salió el patapondo 2, o sea, el video anterior lo grabé, me iba despertando y vi en el teléfono que se habían filtrado los iconos del juego y fue como ¡wow! ¡Genial! Lo grabé en corto y desde entonces estoy muy emocionado, no paro de contar los días, o sea, este juego me tiene muy, muy emocionado. Más que nada porque fue mi primer patapón y aparte fue con el que me inicié en esto y le tengo mucho aprecio, ¿saben? Pues bueno, ya estaré subiendo también el video del gameplay y después ya se viene lo chido, lo que serían los retos en patapón. Sé que estoy tardando un poco, pero es porque no tengo tiempo, ni siquiera he hecho mis trabajos de la escuela. Entonces, ténganme paciencia. Ya saben que cuando ya vienen los videos chidos, vienen videos de calidad. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo con sus amigos si les gustó. Yo soy Monty Enfermo y nos vemos en un próximo video. Adiós.